Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bien, ya ustedes leyeron en el título y vamos a darle lectura a lo que nos hemos encontrado. El título es X-Men Oscura, Dark Phoenix Oscura, contradice lo ocurrido en X-Men Apocalipsis. Vamos a ver de qué va esta nota, recién la acabo de leer, pero me encontré algunos detalles interesantes, mis hermanos. Más allá también hablando de Fénix, un poco más con algunas sorpresas, mis hermanos. Así que vamos a dar lectura, desde luego, y lo comentamos enseguida. Vamos a ver, dice, como título de Cinemas Comics, así se llama la página esta oficial que nos da esta nota, y nos dice... X-Men Fénix Oscura contradice lo ocurrido en X-Men Apocalipsis. En el 2016 se estrenó X-Men Apocalipsis, pero su final no coincidirá con el en algunos aspectos de X-Men Fénix Oscura. Es decir, que algo no estará bien ahí. Vamos a checar qué es la nota que nos traen. Dice... En la Comic-Con de Nueva York se ha podido ver los primeros minutos de la película de X-Men Fénix Oscura. Ahora vamos a narrar lo que enseñaron y cómo contradice lo ocurrido en X-Men Apocalipsis, mis hermanos. Va a haber una inconsistencia posiblemente en esta película. La acción comienza en el lanzamiento del transbordador espacial Endeavor en 1992. El control de misión nota algún tipo de anomalías antes de perder el contacto con el transbordador. Afortunadamente, los X-Men están viendo el lanzamiento en televisión y entran en acción, mis hermanos. Esto es lo que nos dice. Spoilers, mis hermanos. Posibles spoilers. El profesor X le pregunta a Bestia si el nuevo X-Jet es capaz de volar a través del espacio. Bestia trata de disuadirlo, pero luego el presidente de Estados Unidos llama al profesor Xavier y la misión de rescate entra en acción. Ahora los X-Men son superhéroes gracias a los acontecimientos de X-Men Apocalipsis. Donde salvaron al mundo, ya lo saben, de este villano el Apocalipsis, pero ahora las cosas... dice, por ahora las cosas que se han dicho hasta este momento son coherentes. El equipo de rescate consta de Rondador Nocturno, mejor conocido como Nightcrawler, Cyclops, como Cíclope, Storm, como Tormenta, Beast, como Bestia, Quicksilver, Jean Grey como Fénix en esta película, Jean Grey, y Mystique, Mística. Cuando el avión alcanza al transbordador, lo encuentra fuera de control con una especie de nube dorada que se acerca a él, es decir, a la nave. Muy bien. Cíclope puede reducir la velocidad del giro de la lanzadera y apaga un motor usando un disparo que le permite usar sus habilidades para disparar una ráfaga desde la nave. Nightcrawler, Rondador Nocturno y Quicksilver se le transportan a la nave para recoger a la tripulación mientras que Storm usa su capacidad para mantener la nave unida. Todo se complica y los X-Men tienen que actuar como héroes, nos dice aquí. Desafortunadamente han dejado atrás al comandante de la nave y mientras Mystique quiere dar la vuelta, Javier dice... que Jim puede mantener la nave estabilizada y la nave unida el tiempo suficiente para encontrarlo. Sin embargo, Jim dice que debe estar dentro de la nave para hacerlo. Nightcrawler, Rondador Nocturno, la teletransporta y él rescata al comandante. Pero tiene que teletransportarse para poder alcanzar a Jim. La nube dorada alcanza la nave de Jean Grey en el interior, mientras el resto de los X-Men observan.
Más acto seguido, la nube se disipa y los X-Men recuperan el cuerpo de Jean, y aunque inicialmente creen que está muerta, ella parece encontrarse en perfectas condiciones. Es decir, esta escena recordará mucho lo visto anteriormente en los cómics, y que la fuerza de Fénix se metió en Jean Grey y no es algo natural que tuviera ella dentro, como se ha explicado hasta ahora, que es una mutación. Algo que sí queda bien claro a entender en X-Men 3 y en X-Men Apocalipsis. Exacto, mis hermanos. En X-Men 3 y X-Men Apocalipsis se asume que la fuerza de Fénix siempre ha vivido dentro del cuerpo de Jean Grey, y es por eso que el profesor tenía algunos bloques, algunos candados mentales para evitar la exposición de la fuerza de Fénix a través de Jean Grey, ya que sería una fuerza incalculable, indetenible, imparable, voraz. Y es por eso que el profesor siempre tenía a Jean Grey mentalmente con estos candados para evitar la exposición de la Fénix Oscura, que sería como una especie de una segunda doble personalidad de Jean Grey. Bueno, esto, como lo dice aquí la nota, nos queda bastante claro que así lo teníamos entendido dentro de las películas, aunque en el cómic queda claro que la fuerza Fénix le viene del exterior en esa misión espacial. Bien, vamos a continuar. Después de esta aclaración nos dicen, pero la pregunta es, ¿qué pasa con los momentos finales de la batalla de X-Men Apocalipsis? En esa película vimos cómo Jean Grey sacaba fuerza de dentro como último recurso, que se veía claramente era la fuerza de Fénix que había estado latente dentro de ella. ¿Habrá que hacer como que si esto no hubiera pasado? Se pregunta aquí el escritor de esta nota. ¿Tendremos que olvidar una película del 2016? Él pregunta. ¿Tendremos que hacer de cuenta que Apocalipsis no sucedió? Y bueno, dice, esta es la escena final, está por aquí en YouTube, no la podré reproducir, pero bueno, aquí dice que está la escena final, habrá que buscarla y verla, está incluso en 4K, Jean Grey versus Apocalipsis. Ah, ok, está hablando de Jean Grey versus Apocalipsis 2016. Y es un enlace que aquí la página de Cinemas Comics nos pone para que recordemos ese momento en la película de Apocalipsis. Bien. Hasta aquí la nota con Dark Phoenix. Bueno, como saben, una vez más, esta película ha sido retrasada de su estreno, que ya ha tenido varios traspiés. Finalmente parecía que la íbamos a poder ver comenzando el año en el mes de febrero, pues resulta que no. La han pospuesto para casi a mediados de año, y de ahí a ver si de verdad la película se nos queda, si no la mueven más para adelante. Ya con estos de Hollywood, Disney, Fox, ya no se sabe uno qué esperar. Pero bueno, esa es la nota. Parece ser, por lo que dice Cinemascope, hablando más contextualmente, que los eventos de X-Men Apocalipsis no tendrán relevancia con la esencia de Fénix que se nos presentará en Dark Fénix Oscura. Pero bueno, claro, esto apenas es un avance que dieron dentro de la Comic Con después del tráiler que ya conocemos, mis hermanos. En fin, esto se puede resolver de bastantes maneras. Es decir, que quizás esté la fuerza de Fénix y quizá esa nube en el espacio amplifique ese poder letal de Fénix, que de algún modo el profesor ya lo tenía previsto. Es decir, ya veremos qué van a explicar. Cabe señalar que las películas de X-Men por lo general han faltado bastante a su continuidad argumental. Esto hay que reconocerlo una vez más, pese al cariño que yo le tengo a esta franquicia X-Men y que para mí es una de las mejores franquicias de grupo de superhéroes, estas siempre han tenido ese descalabro los X-Men, que Bryan Singer nos construye una trama a través de X-Men 1 y 2. En X-Men 3, el director Runner sostiene esa trama, pero en X-Men Orígenes se alteran unas cosas. Wolverine Orígenes X-Men
se alteran algunas cosas que ya no coinciden a la perfección, ya no embonan con X-Men 1, 2 y 3. Y luego para rematarnos llegaría First Class, esta película de los X-Men, que igual nos muestra cosas que pues ni enterado estábamos. Es decir, que Charles Xavier tenía una relación casi de hermandad adoptiva con Mystique. Pues eso no lo dábamos por hecho, ya que esto tampoco está en los cómics, pero sucede aquí en la película. Y luego tenemos este inicio de Magneto. Y recuerdan ustedes que en X-Men 3, cuando van a visitar a Jean Grey, en la narrativa, Charles Xavier cuenta básicamente cómo es que la conoció aún más profundamente en X-Men 1. Dice que a la edad de, creo, 16 años, conoció a un joven Eric Lencher. Esto ocurre en X-Men 1, mis hermanos. Es decir, que Charles tenía 16 años cuando se encuentra con un Eric Lencher ya más maduro, unos 24 años, 25, y ahí se conocen los dos. Bueno, pues en X-Men 3 un poco se da la búsqueda de los mutantes y tanto Magneto como Charles llegan a la casa de Jean Grey para reclutarla en la escuela de jóvenes dotados. Pero ¿qué sucede? En X-Men First Class ya Charles Xavier no conoce a Magneto sino hasta que ya se ha titulado como profesor. Y Magneto ya es un hombre de unos 32 a 35 años buscando cobrar venganza por lo que hicieron con su familia en los campos de concentración nazi. Entonces, desde ahí no coinciden las edades, no coinciden los eventos. Y bueno, otra cosa más. En X-Men 3, todavía cuando Charles y Magneto van a buscar a Jean Grey para incluirla o integrarla a la escuela de jóvenes talentos o jóvenes dotados, mutantes X-Men, Charles Xavier va caminando, todavía caminaban los dos, todavía no perdía la movilidad de sus piernas y va en compañía de Magneto o Magneto, como mejor les parezca a ustedes. Un poco más joven, pero no tan, vamos, no tan joven. Y luego, en X-Men First Class, aún está lejos de conocer a Jean Grey, todavía el profesor, y ahí pierde la movilidad de las piernas. Entonces, ¿qué ha pasado ahí, mis hermanos? ¿Ven todas estas incongruencias? En X-Men First Class, que es una precuela, al final Charles Xavier queda imposibilitado por ese disparo que Magneto ha desviado y le ha pegado en la columna a Charles Xavier y lo deja inválido a partir de este momento. Pero ahí todavía no había Jean Grey, ni Cyclops, ni nada de esto. El equipo era Mystique, Beast, Bestia, Banshee. ¿Quién más estaba por ahí? Banshee, Mystique, Bestia. Hombre, he olvidado quién más estaba por ahí. Bueno, eran los básicos conformados a los X-Men. Y bueno, vuelvo a repetir, en X-Men 3 tenemos a Charles Xavier aún caminando al lado de Javier yendo a reclutar a Jean Grey muchos años después, como unos 10 o 12 años después. Desde ahí hay una falla argumental. Y con Logan ya lo digo lo mismo. Mientras que en X-Men 1 y 2 nos mostraban un trágico suceso en la vida de Logan, traumática, la forma en que éste recibe el adamantium y cómo le han borrado el cerebro, sus recuerdos para que no haya represalias, para que olvide todo su pasado y convertirlo en una arma mortal, en el arma X. Bueno, pues en X-Men Orígenes todo esto pasa más relajado y Wolverine va voluntariamente, casi casi nada más pues porque han matado a Silver Fox, a Kayla, su mujer, y quiere cobrar venganza de Dientes de Sable. Y entonces la adamantación ocurre en una forma menos dramática, casi casi como quien va al dentista. Y bueno, incluso creo que es más dramático ir al dentista, más cuando pierdes una de las piezas dentales, que aquí Wolverine iba más que por pérdida, por ganancia. Y bueno, ahí tenemos esa arma X que nunca trabaja para el gobierno, nunca funciona para el gobierno, siendo que el concepto del arma X era para trabajar para el gobierno, ciertamente se les escapa dentro del cómic, como sucede en la película, pero ¿qué les digo yo, mis hermanos? Están ahí las inconsistencias, esas entre otras muchas más. Con todo y eso, las películas de X-Men han logrado funcionar
perfectamente. Luego todo esto trató de resolverse con X-Men Días del Futuro Pasado, para hacer cambios temporales, para hacer cambios de actores, para que los actores originales, como fue Ian McKellen y Stewart, pudieran cederle su batuta como profesor y Magneto a los nuevos talentos que serían James McAvoy y este otro actor, se me ha ido el nombre. Ay, 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 lo tengo aquí, se me ha ido el nombre, caray. Vamos a checar para no dejar la información a medias, mis hermanos. Vamos a ver, Michael Fassbender. Michael Fassbender como Magneto y James McAvoy como el profesor. Entonces, las inconsistencias e incoherencias narrativas siempre han existido en las sagas de X-Men. Justamente en Apocalipsis, pues tenemos ahí otra vez el nacimiento del arma X con el cameo de Hugh Jackman como Wolverine en uno de sus mejores cameos, mis hermanos. ¿Cómo que no? Bueno, pues es que donde quiera que esté Hugh Jackman interpretando a Wolverine, siempre será una pasada. Porque me parece, desde mi punto de vista, Hugh Jackman como Wolverine es irreemplazable. Así lo digo yo. Las películas de X-Men han funcionado porque en todas ha estado Wolverine. Incluso en esta película de First Class, que tiene un cameo de poca importancia, bueno, tuvieron que recurrir a traer a Hugh Jackman para esta película, para un cameo poco menos que relevante, pero que se sintiera que Wolverine estaba dentro de esta película. Y con Apocalipsis ocurre lo mismo, solo que aquí, bueno, lo hace Bryan Singer y ese cameo es un poco más extendido de Wolverine como arma X y es genial, mis hermanos. Bueno, si aquí en X-Men Dark Phoenix vuelve a haber un cambio, será entendible, por lo menos aceptable, porque, ¿qué les digo, mis hermanos? Esta es la garantía de una película de X-Men. Que aunque haya cambios, con que digas, pero esto ya no coincide con aquello, ya no importa, seguimos disfrutando de estas películas, porque estamos acostumbrados a que X-Men nos traigan algunos huecos argumentales o nos cambien algunas situaciones que, si tú quieres cotejar una con otra, no te va a coincidir. Pero ¿qué nos importa que no coincida? Lo que queremos es ver a los X-Men, porque esta franquicia de Fox, de los X-Men, pues así es como ha hecho su firma de hacer las películas. Así es, así la hemos aceptado y así nos ha gustado a la gran mayoría. Desde luego, pues uno quisiera que no hubiera huecos argumentales, que todo fuera muy lineal en su argumento y que no hubiera esas grietas argumentales. Pero bueno, mis hermanos, las hay, como las hay en cualquier película, sobre todo en estas sagas que se han especializado X-Men en crear grietas argumentales, mis hermanos. Pues que Dark Phoenix la vaya a tener no será una sorpresa. Yo quiero inclinarme un poco a pensar que vamos a regresar a la pantalla. A pensar que lo de Fénix estará ahí y no tendrán por qué desechar lo ocurrido en X-Men Apocalipsis. Eso nunca ha sido una constante de las películas de X-Men. Se conserva la trama y los personajes como van. Aquí simplemente van a cambiar. Es decir, posiblemente, si en Apocalipsis dijeron que Jean Grey tenía el Fénix, que era muy poderoso, vaya, que no duden que acá con ese encuentro, con esa estela plateada que alterará los poderes de Fénix o la hará aún más poderosa, porque recuerden que dentro de los cómics la Dark Phoenix es casi como una entidad muy poderosa, casi asimilando a una deidad, un poder infinito absoluto capaz de destruir no solo el mundo, la galaxia entera, la existencia en sí mismo del universo. Entonces quizás esto ocurra ahí en el espacio, mis hermanos, le amplificarán los poderes, pero no van a cambiar ningún aspecto ni dirán que la película de Apocalipsis es nula, mis hermanos. Bueno, esa es mi opinión. Habrá que esperar hasta que se estrene esta película. Dentro de esta misma página me encontré con esta nota, mis hermanos. No sé qué tan cierta sea, pero seguramente lo será porque es de Cinemascope Comics. Dice, más en Cinemascope Comics. Lo voy a buscar después. Aquí no, porque el tiempo no me va a dar. Hay una imagen de Wolverine de los cómics. Wolverine de los cómics. Con el traje amarillo, la máscara amarilla, el clásico, el traje clásico en color amarillo y azul de Wolverine. Y dice aquí en el encabezado, Hugh Jackman se prepara para vestirse de Logan con el traje clásico de Wolverine en una posible próxima entrega. Eso de posible próxima entrega lo agrego yo, porque aquí nada más dice
tajantemente. Hugh Jackman se prepara para vestirse de Logan con el traje clásico. ¿En dónde? ¿En qué película? ¿En una de Disney? ¿En esta otra película de Dark Phoenix? ¿En un cameo? No lo sabemos, mis hermanos. Esta es una nota que me ha sorprendido porque hasta hoy todos teníamos entendido que Hugh Jackman había dicho adiós al personaje, aunque yo nunca se lo creía absolutamente, porque bien sabemos que todos vamos a querer volver a ver más de Wolverine interpretado por Hugh Jackman, porque Wolverine tiene la capacidad de que aunque Hugh Jackman vaya envejeciendo con el personaje de Wolverine puedes acomodarlo perfectamente en cualquier época, cuando es joven, en una época más para atrás, cuando ya es una edad un poco ya más maciza, más madura, puedes traerlo a una actualidad, que cuando el actor pudiera envejecer tanto como Clint Eastwood, puedes llevarlo a cosas futuristas. Wolverine es atemporal, puedes colocarlo en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier fecha. Ya sabemos que casi es casi como un inmortal. Y bueno, que si viéramos una película de Wolverine completamente ancianito, igual la veríamos. Ya tuvimos aquí con la película de Logan, un Wolverine ya más envejecido, y no hay ningún problema, el personaje funciona encantadoramente. Verlo más envejecido, o quizás un poco menos, no traería ningún problema. Igual en los cómics, ahí está ese cómic que en lo personal a mí no me gusta, donde Wolverine enfrenta a Hulk y su familia. Se me ha olvidado el nombre de este cómic tan popular. Es el viejo Logan, precisamente el nombre del cómic. Y ahí es un Logan totalmente avejentado, mis hermanos. Y sin embargo, es la pura pegada de ese cómic que después sacaron otros muy similares. Bueno, esto lo vamos a investigar, si es verdad que Hugh Jackman va a regresar como Wolverine y va a portar el traje amarillo. Yo siempre aposté y me pareció perfecto que no usara el traje de las orejitas, el traje amarillo, ni en negro, ni en ningún color, que tuviera la máscara. Me parecía que el personaje era tan valioso que no requería de la máscara, ya que Wolverine no está ocultando ninguna identidad dentro del cómic. Wolverine usa la máscara solamente por un poco de cachondeo, un poco porque, bueno, los X-Men, algunos traen máscara o antifaz, y él por qué no habría de tener una máscara. Pero a él no le importa entrar en acción con máscara o sin máscara, que seguido se la quita, que lo mismo da verlo con máscara que sin máscara. Este es el único personaje que tiene la dualidad de que nos gusta con máscara o sin máscara. En lo general, cinematográficamente, para mi gusto y mi opinión, siempre quedará mejor la presencia, participación de Hugh Jackman sin la máscara, aunque ciertamente siempre nos quedamos con la gana y la ilusión de verle alguna vez con ese traje amarillo y esa máscara, mis hermanos. Bien, por acá nos dice, Bruja Escarlata podría ser un mutante en Marvel Studios. Sí, ya se rumoró por ahí en una enciclopedia de Marvel que están tratando de arreglar esta situación ahora que los mutantes vuelven a Disney. Pues ahora van a decir que todo esto fue un engaño, ya se escucha decir esta trama, y que finalmente Wanda, la Bruja Escarlata, finalmente sí será hija de un mutante y ella no tendrá esos poderes puestos por los villanos estos de la era de Ultrón, sino que, como nos lo dejaron ahí claro, que esos poderes le fueron puestos, pues no, resultará que simplemente siempre fue una mutante y que lo que hicieron estos villanos en la película de Ultrón simplemente fue destapar la coladera, es decir, activarle su poder mutante y hacer que saliera todo este poder de la Bruja Escarlata, Witchblade. El Joker aparece en Deadpool 2 y nadie se dio cuenta, dicen por aquí. Bueno, pues habría que verlo otra vez. Esto es como un aviso pequeño. Y bueno, creo que eso es toda la nota importante que hay. Bueno, por otro lado, también se dice que Venom está rompiendo taquilla. En su semana de estreno casi ha recuperado el costo, pero eso lo vamos a hablar en otro video, mis hermanos. Aquí ya me extendí. Vamos a hablar del supuesto éxito de Venom, lo que opino referente, no importa a que esté recuperando su inversión en taquilla, lo que opino que pasará a partir de este lunes, una suposición, mis hermanos. Total, no tiene uno la bola mágica aquí para decir esto pasó y esto pasará en el futuro. Pues no, uno hace sus expectativas, su quinela, conforme a las experiencias y expectativas que tiene una película. Y de este éxito
efímero desde mi punto de vista de Venom. Lo hablaré en el próximo video, mis hermanos. Nos estamos viendo. Que pasen buen día, buena noche. Y igual ahorita me da la gana y hago el segundo video y nos vamos de largo con el tema de Venom. Nos vemos, mis hermanos.